the volume. This, 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 this. Estoy terminando de empacar estas cajas, pero me voy a esperar para esta porque ahí vamos a poner dos lámparas y las voy a comprar a Mr. Papacito ahorita. Son dos lámparas de mano y las quiero meter en esta caja y después meter esas playeras y voy a envolver ese motor para que no le vaya a pasar nada, se golpee o lo que sea. Así que ahorita que venga él, lo termino de arreglar y creo que este ya está. Ya, este yo creo que ya está bien así. Lo voy a tener que cerrar. No sé dónde está el tape. Estas dos cajas ya están listas también. Llevan ropa, zapatos, maquillaje y no sé qué tantas cosas más. Hola mis chicas y mis chicos, ¿cómo están? Buenos días por aquí de este lado, su casita. Bienvenidos a todos ustedes por esta su casa. Bienvenidos a toda mi gente nueva, bienvenidos a toda mi gente viejita. Bienvenidos a todas las personitas que les encanta verme. En verdad que se los agradezco de todo corazón. Muchas gracias por suscribirse y muchas, muchas gracias por sus lindos comentarios porque veo el cielo. Ustedes me hacen ver al cielo. Ay, no, Dios mío. Hoy es el día... ¿Qué día es hoy? Piensa rápido, Isabel. Hoy es el día miércoles, ombliguito de semana ya. Y como pueden ver, ya ando de este lado bien arregladita. Miren las pestañotas. ¿Saben qué? Ayer me puse pestañas desde hace muchísimo tiempo. Y me vi en el espejo, dije, oh my God, Isabel, ponte pestañas más seguido. Ayer que salí a la cena de Blanquita, ya tenía mucho que no me ponía pestañas. Y ayer que me las puse, me gustaron, me encantaron y me las volví a poner. Y miren chicos, no me toman ni 5 minutos para ponérmelas. Y pues hace el cambio en la cara muy grande. Me encantan esas pestañas. Estas son las Kiss, las número 11 creo. Ahorita les enseño el paquete, creo que ni tengo ni el paquete ya. Creo que no lo tengo todavía, pero siempre se los enseño. Son las que siempre uso, son las Ardell, las de mi Wispies o las Kiss, las número 11. Esas están hermosísimas, que son estas las que traigo. Se ven bien naturales, no están nada de pesadas. Me las pongo como 20,000 veces y me las vuelvo a poner. Y miren, hace el cambio de la cara muy bonito. Y pues, uy, ando bien mona el día de hoy. Ahora sí parezco vaca, siempre digo a Emily, ay Emily, tus pestañas parecen de vaca, ahora yo soy la vaca. Me gustan, esas pestañas no están exageradas, me gusta cómo se ven bien ligeritas. Mandé a Mr. Gringo a la tienda solo porque me dijo, ¿quieres ir a comprar las lámparas? Porque es lo único que me faltaba comprar para mi papá, las lámparas de mano. Y compré dos, bueno, compró el dos y me invitó y le digo, ¿sabes qué? No, vete tú solo porque... todavía me falta ponerme cara y no me quiero ir toda horrible a la calle. Le digo, no, no, mejor vete tú solo. Mientras yo me pongo mi cara, mientras yo termino de empacar y arreglo aquí alrededor de la casa. Y ya viene en camino, ya terminó la compra. Así que es temprano todavía, son las 9:15. Vamos a dejar las cosas con el señor como eso de las 10. No sé cuándo se va a ir el señor, la mera verdad. Yo nada más le voy a dejar las cosas. No sé si se va a ir para la otra semana o para la otra semana. No sé todavía. Pero a nosotros siempre nos gusta llevarle las cosas con anticipación para que él empiece a acomodar y no nos deje nuestras cajas afuera del lugar. Y por eso siempre vamos mucho antes de que él se vaya. Me voy a terminar de medio arreglar. Todavía me falta el labial. No me he tomado ni un cafecito. Yo creo que ahorita me voy a tomar una tacita chiquita porque Mr. Gringo hizo café. Y creo que todavía, ay sí hay. Y está caliente. Sí, me voy a tomar una tacita, chicos, para andar más o menos despierta. Y esa tacita de Navidad, oh, esa me la mandaron en mi P.O. Box. No me acordaba. Aquí una tacita chiquita. Me voy a tomar en esta. Miren esta, qué bonita. Coffee Time, Isabel. Me la mandaron en mi P.O. Box. Y miren acá. Acá está mi foto. Oh, my God. Cositas tan bonitas que me mandan, en verdad. Me encanta. Siempre me sorprenden. Ni sabía que tenía mi foto. Es que tiene mucho que la abrí. No la había usado, creo. ¿Quién sabe? Es que tengo bastantes tazas. Miren. Y todas esas tazas, les voy a decir, ya ninguna es mía de las que he comprado. Todas esas son las que me han mandado. Y ahí las tengo.
Bien bendecida, chicas. Gracias, chicas, por las tacitas que me mandaron. Me encantaron muchísimo. Me encantan y me encantaron muchísimo. Ya llegó Mr. Gringo y miren lo que compró. Oh, compró una lámpara chiquita para. Sí, es un mate. Ni sé qué es. Oh, sí, es cierto. Es que mamá Rosa quería una lámpara chiquita para ella y miren, se la compró. Y una grandota para Papá Juan. Ay, está bien bonita esta, está chistosita y es recargable. Oh my God, le va a encantar. Es que ellos siempre se levantan en la noche y para no prender la luz, agarran su lamparita y se van al baño o lo que sea. Entonces, qué bueno, está bonita, le va a gustar. Y esta es para Papá Juan. Miren, aquí está para cargarla y se conecta la luz. Oh my. Alusa bastante. No, hombre, está bien buena esta. Mira. Lo estoy dejando ciego. Sus ojitos azules. Let me see your ojitos azules, papá. No, hombre, se ve bien. Miren, se ve bien bonita la luz. Y está bien grande el aro. No, sí le va a encantar a Papá Juan. Y lo mejor de todo que es recargable. Porque allá, no, el año pasado le mandé una de pilas. Pero allá las pilas son muy caras. Y pues imagina estar compre y compre pilas, pues como que no. Y esta, pues nada más la conecta a la luz. Y de volada se carga. Muy bien. Me encantaron estas lámparas. Es igual, esta y la otra chiquita, creo que sí son iguales. Son diferentes marcas, pero casi se ven igual. Así que dos lámparas, esas las voy a empacar ahorita y también le voy a mandar pilas porque me dijo que no tiene y como les digo, allá están bien caras las baterías y esas las voy a usar para sus otra lámpara que tiene allá en la casa. Ok, ahorita voy a empacar esto. Muy bien, papá, muy buena compra. El gringo trajo a su amigo el diablito. Ay, su amigo el diablito. Esa caja todavía me falta cerrar. I don't have no more tape. Oh, ¿sí tenemos? Sí tenemos tape. Mr. Gringo encontró uno en el shop. Así que voy a cerrar esa caja. Porque no la cerré. Esa ya va bien. Esas sí están bien. Acá atrás viene la Mari, nada más que no se ve la Mari. No sabes por este lado. No, ni sé dónde anda. La Mari no sabe dónde anda. Yo solamente por el centro. Ah, oh, tú te vienes por el centro. Por el centro. Ya, ya estamos aquí. ¿Ya llegaste? Ya. Ya, está en la oh, calle. Ahí está, ya. Estamos buscando algo de comer. Y andamos por aquí, por este shopping center, pero están en construcción. Nos vamos a estacionar de este lado y el Chili's está de aquel lado, así que nada más vamos a caminar por el monte. Miren, ya se quitó la playera ahí. Es una playera tirada ahí, como que. Okay, so. Dice Rico no se quiere estacionar aquí, dice que está muy solo. Está muy dejar. Monte. Lo vayan a dejar sin. ¿Cómo se llama la otra? La traila, la trailita de atrás, es que trae la trailita pegada, pero dice que está muy solo aquí. Como están construyendo las banquetas de donde está el Chili's, y luego no hay para regresarse.
ni para brincarse de aquí al lado. Por eso le digo a Mr. Gringo, estacionate aquí. Nosotros podemos caminar al restaurante. ¿Se estaciona ahí? A mitad del... Right here, baby. Right here. Pero ese es el restaurante. Porque ya no se puede... Solamente que vaya a dar vueltas allá bien lejos y regresarse. Pero pues aquí, aquí está la gente. Hay gente también trabajando. Están como construyendo toda la banqueta ahí. Y este restaurante de aquí está solo. ¿Otro solo? Sí, está cerrado. Oh, está bien. No, no, no hay servicio en este restaurante, no, está cerrado. Está bien. Y allá están todas las personas trabajando. Y el chile está allá de aquel lado. Ahora voy a cargar con mi petaca. Mari compró, oh, yo compré el queso y la Mari compró la... La petaquita. La esa para las tortillas. Pero traemos el queso fresco y no lo podemos dejar en la troca. No, se va a echar a perder. Porque lógico que con la calor del, de la troca. Sí, se va a echar a perder. Se va a echar a perder de volada y no lo vamos a disfrutar, Mari. No, tenemos planes de hacerlo con frijoles. Mire. Sirve que ahorita me como un pedazo. Y compró esa petaquita para los las tortillas. Está bien bonita. Es tejida a mano. Este es con gancho. Yo hacía este tejido mis servilletas de mamá Rosa. Muy bonita. ¿Es una flor? Sí. Ciérralo bien. Acá está el hoyo, mira, para cruzar. Mi sobrino quiere brincarse las ramas. Aquí se puede caminar. Es que el chile está de aquel lado. Y ya no hubo para poder cruzar con la troca de aquel lado. Así que caminando. La Mari con sus tortillas. Tengo mis tortillas hechas en casa porque... No me gustan las de ustedes. Bueno, bueno. Miren lo que nos acaban de traer, un elote. Un elote de la calle, se llama street elote. Se ve bien rico. Con queso fresco, limón, chile, cilantro. No, hombre, Dios mío. Nada más que le dije que eran dos, yo no sé. ¿Sí? Uno para la Mari y uno para mí. Ahí viene, ahí viene. Eso, eso. Qué ricura. Ese es el mío. Thank you. Mira el pollo. Qué rico. Mari. Está bien sabroso, ok. Vamos a esperar a Mr. Green que le traigan su plato. Todavía le falta a él. Venimos aquí a este lugar. Es una bodega de metal. Y Mr. Gringo ordenó el metal para la casita de atrás, para el techito que está haciendo atrás. Le va a poner en el techo, arriba, metal en lugar de la del material normal que se pone en casas. ¿Cómo se llama el material normal, Mari? ¿Tú qué sabes? ¿A quién le pregunto? ¿Cómo se llama la teja normal que se pone en las casas? Va a poner metal mejor. Oh. Sí. Porque como no va a haber insolación, no va a poner nada. La aislamiento solamente es un techo así como para guardar cosas. Mm. Y por eso no le importa si mantiene fresco, si no está fresco, como quieras para afuera. Miren, aquí está la bodega. Y es el metal que compró. Y lo puedes escoger de diferentes colores. Los puedes cortar al tamaño que tú quieres. Puedes escoger diferentes colores. Eso también se lo ponen a las casas aquí. O a las bodegas. Como esta bodega pues está hecha toda de metal. Y le van a cargar la trailer a Mr. Gringo allá atrás. No, hombre, esta troca está, pero Dios mío. Chorrienta. Miren el vidrio. Mira, Mari. No, es que se estacionó atrás y había agua y no se dio cuenta y se quedó atorado y no la podía sacar. Y miren cómo la dejó. No, hombre, le va a tomar un siglo para limpiarla. Miren, ahí van a sacar el metal. Su orden está por ahí en esos que están ahí en el piso. Y con eso lo van a jalar y lo van a echar aquí atrás. Ahí lo van a ensamblar. Oh, ya lo cargan. Esa es la orden de Mr. Gringo. Ahí está pesadísimo eso. Puro metal, es pesado. Es ahí donde se atoró Mr. Papa ayer, por eso tiene la troca así toda de manchada, de sucia, de enlodada.
porque ahí vinieron los señores del agua a arreglar, a cambiar todos los medidores de alrededor de aquí de esta vecindad y dejaron ese goteando, ese medidor lo dejaron mal y está tirando agua. Ya habló Mr. Gringo a la compañía de agua para que vengan a arreglarlo, pero no le contestaron. Y se hizo bien feo ahí. Y es para entrar al patio de atrás de la casa. Pero pues, ¿cómo? A ver si no se queda atorado, miren. Todo el agua ahí. No, hombre, me fui del mundo por un rato. Como que ando media mensa. El sol como que amensa. Emily tiene que salir a las 3:45. ¿Y saben qué hora son? Las 3:50. Me olvidé completamente de Emily. Ay, no, Dios mío, estoy pensando. Estoy cansada. Les digo que el sol sí hace provecho. Nos amensa. I'll be back. Y voy tarde, chicos. Voy por Emily. Tarde, pero segura es lo bueno. Como que me estaba durmiendo, es lo que pasa. Que estoy editando un video y me estoy colgando el pico, como queriéndome dormir. Mija, se me olvidó. Estaba editando y me estaba como durmiendo y se me pasó la hora. 5 minutos nada más. Me hice tarde 5 minutos. Ay, mija. Sí, porque a las 3:45 iba a salir. Y miren la hora que es. 4:09. 4:10. Así que fue mi culpa. Yo pensé que era más temprano y luego llegué toda mensa. Es que llegamos de la calle y está el sol bien caliente. Bien. Y manejando y todo hasta Dallas y luego regreso y como que... Pero bueno, vamos ya. Bien, chicos, ya terminé de editar un video ahorita. ¿Otra vez? ¿Qué? ¡Espantas! Es que a Mr. Gringo le tengo miedo ya. Acabo de terminar de editar un video. No puedo hablar, es que traigo los retenes. Me choca porque se me atraba la lengua bastante cuando me los pongo. Y Mr. Gringo estaba aquí afuera con Wayne. Wayne está nadando. ¿Estás nadando, papi? Andas en calzones, seguro. ¿Sí? Oh, no, no, short. ¿Está fría el agua? No, no está fría. Está más o menos. Mi Wayne hermoso, él encanta el agua, ¿verdad, papi? Le gusta mucho la alberca a él. ¿Vas a hacer Silly Salmon? Ok, 1, 2, 3. ¡Silly Salmon! ¡Silly Salmon! Yo pensé que Mr. Gringo estaba nadando con él. Ándale, papi, vente de este lado. Sí alcanza, pero muy poquito. Así que tenemos que estar al pendiente de él 100%. Ojos 100% en él. ¡Silly Salmon! ¡Silly Salmon! Y aquí está su salvavidas. ¿Te gusta el agua, papi? Yo me iba a meter ahorita, pero les digo que estaba editando. Y ya como que ya se va a hacer tarde. Y nos acaba de llegar la bomba. No, no, no es bomba. ¿Qué es eso? Acaba de llegar el... para aspirar la alberca. La máquina que limpia. La maquinita que camina sola y está limpiando por todos lados. Es esa. La ordenó Mr. Gringo y ya llegó ahorita. Ahorita acaba de llegar, así que la va a instalar para meterla a la alberca y que esté limpiando las hojas que estén cayendo, la basura. Porque Mr. Gringo lo estaba haciendo a mano con unas herramientas que le dieron para limpiar la alberca. ¡Ay, güey! La manguera me va a mojar. Pero ese nada más lo metes adentro y ya solito hace el trabajo. Esa manguera está como loca. Miren, ¿dónde anda? Esa manguera está loca, ¿verdad, papi? Ay, mi Winnie, le encanta el agua, mi niño. Esta alberca se la compramos a él. Vente para acá, hijo. Wayne. Ay, parece que no. Está nadando él. Pero parece que se está ahogando, pero no. Papi, ven para acá. Me pone nerviosa. Wayne. Ven para acá. Ven, que sí sabe nadar. Me pones nerviosa, papi, ven. Wayne. Ven para acá. Ay, Winnie. Sí, está agarrando aire, ¿eh? No crean que se está ahogando. Miren cómo nada. ¡Dame la mano! Dame la mano, mi corazón. No te vayas tan lejos, hijo. No, no dejamos que se vaya hasta allá porque sí me da miedo. Cerquita. ¡Ay, güey!
¡Ey! ¡Me vas a mojar, papá! ¡No! Ahorita que estoy aquí afuera, tengo que ir a regar los arbolitos de enfrente porque llovió. ¿Cuándo llovió? Antier llovió, pero en verdad que los árboles necesitan mucha agua. Se ven bien tristes, bien secos. Y voy a regar las plantitas allá enfrente para que estén bien para mañana. Aguanten la calor de mañana. Miren, esta es la aspiradora para limpiar el agua, la alberca, lo de abajo. Y es como plástico. Yo pensé que iba a ser como un cepillo. Y así es como camina. Tiene filtros. Y el motor, yo creo. Si no estoy mal. Mommy, Papa, what are you doing? I'm gonna clean the pool. What? I'm gonna clean the pool. Clean the pool of what? Ahí anda, miren. What? ¡Ay, güey! La manguera me anda mojando. What? Miren, ya la he hecho ahí. Ahorita se va a empezar a caminar por todos lados. No te bajes de ahí, ¿ok? Porque estás en medio. Quédate ahí arriba del salvavidas. ¡Hey! ¡Hey! ¡Ven para acá! ¿Ya limpiaste tu cuarto? Ahorita voy a checar. Es que Mari dijo que iba a hacer frijoles y compramos un queso de rancho y queremos ir a comer frijoles con queso. Échale la manguera, papi. Hey, Wayne. And it's been your 30 minutes. I really don't know if you ought to be in there with that thing plugged in. Okay. Salte, mi amor. Yeah, trying to get out, buddy. No sé si puede estar Wayne. Dice el gringo que no sabe si tiene que estar él adentro con esa cosa prendida, enchufada. Salte, mi amor. Y se salió a la mitad. Ay, Wayne. ¡Salte, papi! Me da miedo que se vaya a la mitad de la alberca sin nada. ¡Mira, está limpiando las paredes también! ¡Oh, my God! ¡Se sube! No sabía que también se sube aquí, a la pared de la alberca. ¡Salte, papi! Ya sé, chicos, para mí esto es nuevo. Jamás había tenido una aspiradora de alberca. ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde va? Pero se pega aquí a al plástico de la alberca. Allá va de aquel lado. No se subió. Emily que se alborotó, que quiere ir con la Mar y con Brenda. Brenda está dormida, está despierta. ¿Ah? Sepa la madre que dice. Ahorita vengo, Winnie. ¿Ok? Voy a ir a la casa de la Mari por el queso. Es que el queso que compré se lo llevó ella a su casa porque iba a hacer los frijoles y me dice, ¿te vienes a comer a la casa? Y oh, el agua se me olvidó. Y digo, ok. Así que para allá voy a comer frijoles y con queso de rancho. Y aparte que Emily quiere ir también un ratito ya con la Mar y con Benita y con todos. Y le pregunté a mi Winnie si quería venir. Yo creo que no. Está bien cómodo viendo tele. Me acabo de quitar las pestañas porque se me despegó una y las puse en este papelito para que no se me pierdan. Miren, aquí están. Es un recibo. Los voy a poner aquí. Ojalá no se me olvide. Es que se me despegó. Lo voy a poner aquí mejor. Y aquí pues creo que se me voy a perder. Me acuerdo de hacerme de la pestaña que dejé. Las pestañas que dejé. Vámonos. ¿Quieres música? Ya llegamos a comer ricos frijoles con queso. Yo todavía soñando con los frijoles con queso. Ay, no. Está bien sabroso el queso. Nos dio un pedacito la señora ya. Está bien rico. Está rico. Aquí hay muchos perritos. Todos tienen perritos aquí. Mari. Buenos días, Mari. Mari estaba muriendo. Ay, Mari. Ya, Mari. Ya. Tranquila. Tranquila. Eso no es enfermedad, es normal. Miren, aquí está el queso, pero la Mari lo dejó como a 3/4. Oh, no, son pancakes. Estoy abriendo los pancakes. Acá están los frijoles. ¿Los acabas de guisar? Ay, qué rico, Marisa. ¿Dónde está el queso? Acá está. Y ya un pedazo. Y Mari, ¿todo ese queso te comiste? Va, ya échalo en otro trastecito, dijo la señora, para que no esté, echarlo. A ver, no ya. Tienes un redondito, desbarátalo, no importa, con que lo desbarates.
Ese es el queso que compramos, es el queso de Guerrero. De rancho, queso de rancho, de Guerrero. Mire. Qué rico, no, hombre. Sabe tan rico. Originario de Tierra Caliente. Arriba Tierra Caliente. Échate el grito, Mari. ¡Ajúa! Ya la Daisy ya le dio el aroma. ¿Ya? ¿La Daisy también es todo come, come queso? Ya le dio aroma a queso. No, voy a echar un poquito de frijolitos. Yeah. Voy a cantarme unas dos tortillas nada más. ¿Cómo se le prende así? Nada más quítese de ahí. No tengo ni mucha hambre, nada más que pues el queso me da la... Me da la tentación el queso. Ajá. Por eso vine especialmente. ¿Este? No, es un es como una Alexa, no sé cómo se llama. ¿Alexa? Oh, este. ¿O qué es? ¿Qué es eso? Google Home. Oh, Mari. ¿Qué? ¿Quién te lo mandó? De lo, es como... Ni sé qué es. Ábrelo. A ver. Es que se lo, te lo mandaron del servicio del, de la luz que agarraste. Me ¿oh, dijo sí? el muchacho que te iba a mandar un algo de no sé ¿ya qué. ¿Ya tiene desde cuándo ahí? Y desde cuándo le mandaron eso por el correo y ni cuenta nos habíamos dado. Pero te mandaban el email. ¿Tú? Ajá, a mí me mandaban el email. Oh, checas todo. Es lo que me dijo él. Va a ser algo así. Es no, un Google no Play. Es como un Google. No. Google, Google. Pero, ¿dónde está? No hay papelito ahí. Ahí léelo, Brenda. Ahí dice para qué es. A ver, ahí está en español. Dice, una nueva manera de ver la electricidad. No, checar mi bill y todo eso. Ahora es más fácil manejar tu cuenta. Revisa tu consumo y mucho más. Me voy a dar cuenta si estoy gastando de más. Sí, y apagas todas las luces. Apagas todas las luces. ¿De veras? Es para checar, nada más para... Nada más para eso. Y también te da el clima, lo que estaba viendo aquí en una fotito. ¿Pones en una esquina o qué? Sí, ponlo aquí, aquí en la esquinita. Para que estés checando la luz, Brenita. Y si ves que estás gastando mucha luz, le bajas, le bajas de volada. Te digo, y ni tal. A ver, miren, acá está la foto. Yo pensé que había mandado acá. Mari, ¿qué? Ya comí. ¿Y tu queso? Ya piqué, ya me voy. ¿Y tu queso? Mañana vengo, después de la escuela. A meterle. ¡Ay, eso! Se la quiero dejar, mamá, que se lo coma. ¡No, que estás mala! ¡Está! ¡Está! ¿Ven? La vine a alegrar porque la va a tirar. ¡Ay, pendeja! ¡Me hice la... ¡Soltate la puerta! ¡Emily! Casi me mocho... Casi me mocho la mano. Me viniste a alegrar la tarde. Ajá. Madre estaba tirada en el sillón, muriéndose. Estaba muriendo. Y ya le vine a hacer cariños. La vine a hacer plática y me la llevé a pasear para allá. Al correo. Vamos a ver correo y todas esas cosas. Y ya está alegre. Ya. Ay, mañana ponte las pilas, ¿eh? Ya me he hecho un baño por agua bien fría. Ok, bye. Ahí mañana nos hablamos. Vamos. Te viene si no sabes. No, bye. La de ese echó una carrerota a la Mari. ¡Sácala al baño! Se me salió por debajo de los pies. Yo creo que ella tiene ganas de ir afuera a caminar. Ahí te la voy a sacar. Tan bonito que está para caminar. Mira. Aquí que hagan las flores. Entre las flores, ¿eh? Bye, Deichi. Mañana vengo a comer más queso. ¿La suelta? Sí, suéltala. A ver, ¿cuándo le da? ¿Eh? ¿Cuándo le va a dar? ¿Corre? ¿Sí corre? ¿Sí? Ok, bye. Ya me voy porque tengo tarea que hacer. Mañana tengo que ir a la escuela y no he hecho mi tarea. ¿Ustedes creen que irresponsable? ¡Emily! Emily se le echa la carcajada porque le digo que tengo que hacer tarea. ¿Tengo que hacer tarea, mija? ¿Me ayudas? Ayúdame. Tengo dos hojas de tarea. ¿Me quieres ayudar? Ayúdame, mami. A ver si alguien que me ayude. Él sí me va a ayudar. Es que en una hoja no la entendí mucho. No la entendí mucho. Me vine como media mensa, como que... ¿Qué dijo? No, como que dije, ¿qué dijo? ¿Qué? Y luego me dijo la maestra, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen preguntas? Y yo estaba así. You scared? Digamos, o sea, estaba así como, no quería preguntar. Ay, ¿entendieron? ¡Sí! That's the whole point. Dice la maestra, ¿entendieron todos? Y todos bien callados. Como que nadie entendió. Y todos, sí entendimos. A ver cómo me va. Y creo que mañana vamos a hacer un pequeño test. Un pequeño examen.
Ya venimos a comer queso fresco. No me lo quise traer, porque como ya estoy llena, ya no se me antoja. Mañana se me va a antojar otra vez. Hay que se lo coma la manito. Así yo me estoy acabando el queso por tu culpa, porque no vienes por él. Ay, madre. Ok, voy a manejar. Ya me voy porque ya son las 8:42. Tengo que ir a bañarme y hacer tarea. Ya llegué a la casa bien llena de queso. Dice mi señorita, ¿dónde está la comida? Es que le dije que me la iba a traer aquí para comérmela, pero pues me quedé un ratito con la madre a platicar con ella. Hola, mi corazón. ¿Ya se hizo para la cama? ¿A dormir? ¿A dormir, papi? ¿A 9? ¿Qué hora son? 1 minuto para las 9. Mira. Mira. 1 minuto. Ay, tengo ganas de vomitar. Creo que me hizo daño el queso. Me voy a ir a bañar. Porque ya, ya estoy cansada y no quiero esperarme para más noches. Y no me, me voy a bañar porque... ¿Qué estaba diciendo? Ay, este gringo me interrumpe. Que me voy a meter a bañar ya ahorita. Y las pestañas se me olvidaron. Ahorita que me estoy viendo los ojos, oh, mis pestañas se quedaron en el carro. Les dije que se me iban a perder. Mira, tiene bien recio, mi papá. Ay, no. ¿Qué le estaba diciendo? Que me voy a meter a bañar ya ahorita en caliente, porque si no me va a dar más flojera. Y ya no me voy a poder levantar de la cama. Ay, a bañar. A bañar. A bañar. Mis chicas y mis chicos bellos, ya saben lo que quiere decir esto. Ya estoy lista para la camita, ya me eché mi baño, ya estoy fresquecita, ya me puse mis cremas, me puse me lavé la cara, pues si me bañé, ¿verdad? Como no me voy a lavar la cara si me bañé. Ya estoy lista para dormir. Mañana me toque ir a la escuela si Dios quiere, y ¿saben qué? Terminé una poquita de mi tarea, pero no la acabé toda. Mañana temprano, si llego temprano allá a la escuela, a ver si me apuro a hacerla. Nada más me faltó una hoja que no la entendí muy bien, que digamos. Ya hice todas las cosas que tenía que hacer, dejé la cocina más o menos arreglada. Ha sido un día súper largo. Mañana, Dios quiera, nos vaya bien. Otro día más y que nos deje amanecer si Dios quiere. Así que aquí les digo adiós, nos vemos mañana. ¿Mañana qué? Oh, mañana es jueves. Sí, mañana me toqué a la escuela, mañana jueves. Y pues los quiero muchísimo hasta el cielo. Les mando muchos besos. Y muchas gracias por haber visto todo el video, ¿ok? Muchas gracias por su apoyo y muchas gracias por sus lindos comentarios. Nos vemos mañana si Dios quiere. Bye.